Hola, bienvenidos a mi canal, soy Marisita Colors. El día de hoy voy a tejer un lindo ratoncito, el ratoncito Roy, le he puesto el nombre. Y bueno, eh, tiene sus dos orejitas, tiene sus dientecitos, los ojos he utilizado estas piedritas que las voy a, a coser al final, le puse también sus bigotitos. Y bueno, miren, estas son sus orejitas. Todavía no lo he cosido porque todo al final lo vamos a coser con ustedes. Y bueno, para ello yo he utilizado lana de colores. He utilizado eh, para el cuerpo lana ploma, para los bigotes negra y para las orejitas también lana rosadita, ¿no? Igual que para la nariz. Y también lana blanca para hacer los dientecitos. Y bueno, voy a empezar con la cara. Vamos a empezar con un aro deslizado. El aro deslizado, pasamos aquí el hilo. Envolvemos nuestro dedo índice y este hilo que va a la madeja, miren, este es el hilo que va a la madeja, va por la parte de atrás y ingresamos el ganchillo por dentro y traemos este hilo largo y acá como que volteamos un poquito y sacamos el dedo y ya tenemos nuestro aro deslizado. Miren, acá voy a tejer dos cadenetas, miren, una y dos cadenetas. Dentro del aro debo tener 12 varetas. Como aquí estas dos cadenetas son la primera vareta, entonces tengo que tejer 11 varetas. Entonces empezamos, ya saben, las varetas. Este, este, este punto vareta es muy famoso. Es lana sobre el ganchillo. Entramos dentro del círculo. Traemos el hilo. Y ahora nuevamente... La lana sobre el ganchillo pasamos por dos y pasamos por los dos que también se le conoce como punto alto. A ver cómo se cierra. Y aquí voy a tejer el último punto vareta. Miren, dentro del aro vamos a tejer el último punto vareta y ya terminamos. Ahora terminamos de con el hilo del inicio, termino de cerrar. Nuestro, nuestra primera vuelta. Y acá encuentro las dos cadenetas que hicimos. Al... Miren, acá arriba hay un punto. Allí paso yo el punto deslizado. Entonces acá tejo el punto deslizado. Este... Vamos a tejer la segunda vuelta. Nuevamente, dos cadenetas, una, dos cadenetas. En esta segunda vuelta vamos a duplicar. Estamos haciendo lo mismo que los gorros. Arriba, miren, arriba. Allí es donde entro yo de donde salen las mismas cadenetas allí tejo miren no exactamente tiene que ser en el mismo espacio no pero allí al costado al siguiente punto arriba es donde yo paso los puntos no eso hago hincapié porque siempre todos los principiantes la gente nueva que recién conoce el crochet eh, me preguntan dónde van los puntos no siempre es bueno recordarlo. Ya en los siguientes puntos es lo mismo. Arriba siempre ustedes van a tejer las dos varetas juntas. Estoy tejiendo entonces esta segunda vuelta. Estamos tejiendo las dos varetas. De donde salen las primeras cadenetas que he tejido. Miren, acá están las cadenetas. Y acá es el último punto donde voy a hacer las últimas dos varetas. Entonces ya tengo acá 24 varetas. Y para terminar solamente unimos con las cadenetas, acá arriba hay un punto y aquí voy a tejer un punto deslizado. Y ya está nuestra segunda vuelta. A continuación voy a tejer la tercera vuelta, igual nuevamente dos cadenetas. Y bueno, acá, a ver. Una, dos, tres. Sí, he hecho tres vueltas y la última vuelta la tejí con medios puntos. Bueno, entonces a continuación seguimos aumentando arriba, al lado de las cadenetas. Acá arriba hay un punto. Vuelvo a tejer otra vareta. En esta vuelta ya no duplicamos, sino son dos varetas juntas. Y en el siguiente punto, arriba, aquí tejemos una vareta sola. Y en el siguiente punto, dos varetas juntas. Arriba, entonces en, este, en esta tercera vuelta debemos tener 36 puntos. Estoy haciendo tal cual es, eh, se tejen los gorros. Miren qué fácil: dos varetas juntas, una sola. Dos varetas juntas. Entonces, acá me corresponde una vareta sola. Dos varetas juntas. Acá siempre estoy tratando de agarrar el ganchillo de otra manera para no esforzar mucho mi pulgar. Bueno, entonces, entramos acá donde salen estas cadenetas. Acá, miren, acá está el punto y acá tejo la última vareta. Entonces, acá ya voy a unir la tercera vuelta con el punto deslizado. Y acá pasamos el punto deslizado, miren. Y ya cerramos la tercera vuelta. Acá ya solamente eh, tejemos una cadeneta porque voy a hacer medio punto. Pero siempre tengo que hacer aumentos. Acá el aumento ha sido dos varetas juntas, una sola. Dos varetas juntas, una sola. En la siguiente vamos a hacer medio punto. Dos medios puntos juntos y dos medios puntos solos. Dos medios puntos juntos y dos medios puntos solos. Entonces acá hemos hecho una cadeneta, mira. Y acá adentro, arriba, en este punto, vamos a hacer otro medio punto. Entonces acá es como si tuviéramos ya dos medios puntos. Entonces juntos. Y acá en el siguiente solamente hago un medio punto y en el siguiente punto otro medio punto. Entonces son dos medios puntos solos. Y en el siguiente punto voy a tejer dos medios puntos juntos. Acá ya estaba haciendo como vareta. En el siguiente punto vamos a entrar y tejemos un medio punto. Y en el mismo punto otro medio punto. Entonces son dos medios puntos juntos. En el siguiente punto un medio punto solo. Y en el siguiente punto un medio punto solo. Entonces todo eso vamos a repetir. Entonces acá son dos medios puntos juntos. Dos medios puntos juntos. Dos puntos juntos solos. Y miren, ya cuadró. Acá está el punto solo. El punto solo, o sea, dos medios puntos solos. Y acá vamos a unir con el punto deslizado. En este primer punto, tú le puedes poner una marquita, algo, para que sepas dónde está en la primera cadeneta. Acá cortamos y terminamos de pasar. Y cerramos acá bonito, para que nos quede todo parejo. Y ya, ya tenemos nuestra otra carita de nuestro ratoncito. Bueno, yo regreso en la segunda parte. Chao.